Están haciendo cola, pero están dejando ingresar a las personas que quieren. Solo son los vulnerables, más los niños. Por eso entiendo. Hay mucha gente, entonces, ustedes ordenense, no nosotros, porque nosotros acá, toda la gente está acá, todos los de allá, nosotros seguimos en el mismo sitio y no podemos ingresar. Entonces, ¿de quién depende el otro? ¿De nosotros o de ustedes? Yo les sugiero que si han hecho una cita, ¿por qué no sacaron la lista para que identifiquen y puedan ingresar? No estén así. No depende de nosotros, señora. Sí, yo le entiendo que todas las personas van a ser atendidas. Ahora, nosotros, como responsables de horas de los hospitales en este caso, nosotros hemos tenido que llamar a las personas para salgar la cita. Si el señor, anoche, señor, por favor, mañana tal hora. Señor, mañana tal hora, señor, mañana tal hora. Las personas que están esperando es porque han sacado cita vía web. Que no nos han dicho nosotros. Entonces, usted dice, no es mi responsabilidad, que yo estoy haciendo todo lo posible por terminar rápido para poder atenderlos a todos. Estoy atendiendo de uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pero las personas que les han llamado están desde las 9 de la mañana, que pueden usted agarrar. Hagan una solución, se hacen cola y no van a ingresar a las personas a cada rato, o del pique, no, que hagan el más fácil, porque acá están ingresando, al menos el Guachimán viene uno de ellos, pasa la derecha y izquierda. Por eso, entonces, está cerrado, yo estoy saliendo y les estoy explicando, estoy jalando uno. Sale la señora, pasa uno que ya ha tenido cita para que pueda atenderlo, pasa otro. Todos tenemos citas ahorita, todos tenemos citas. Qué paciencia, o sea, prácticamente que atienden a la cola, prácticamente. Todo, todo, todo.